eso. No te pierdas este show, que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó Omar Chaparro, sí señor, prepárate que ya llegó tu nada. Desde los estudios de Michael Jackson en Burbank, California, yeah, tonight, con su servidor y su, para usted, usted le quiere que nos dé su casita. Muchas gracias, Perico. Gracias. Este aplauso es para ustedes. Una noche más aquí en Tonight. Bueno, les tengo una confesión, chicos. Antes de comenzar el programa, les tengo que platicar que acabo de descubrir que padezco una fobia. Yo padezco castrofobia. ¿Será claustrofobia, fobia a los lugares cerrados? No, yo padezco castrofobia, miedo a que me cancele Cristian Castro. ¡Castrofobia! Oye, ¿entonces ya lo volviste a invitar o qué? No, ¿cómo lo voy a volver a invitar si tengo castrofobia? Claro. Si lo invito me da miedo que me vuelva a cancelar, Perico, ¿no? Pero es que esto de las fobias está muy interesante, chequen. Mucha gente confunde las fobias con tenerle miedo a algo y no es así. Según la ciencia, les explico, muchachos, sí, señor. Una fobia es tenerle miedo a algo irracional. O sea, es tenerle miedo a algo que no puede hacerte daño. Ok. Por ejemplo, mi castrofobia, pues es un miedo a que me cancele un invitado. No tiene nada de malo, o sea, no me hace ningún daño, ¿no? Sí, si claro, me cancela Cristian, no me hace ningún daño. No pasa nada. Digo, nomás a mis sentimientos. Como dice el eslogan del programa, señor. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, a ver si ya me entendieron, para estar claros. Que yo le tenga miedo a mi esposa no es irracional. La irracional es ella. Claro, sí, ella sí. Por eso le tengo miedo a la mojarrita. Pero fíjense que hay muchas fobias muy extrañas. Por ejemplo, yo tengo blenofobia. ¿Sabes lo que es? Ay, no sé. Real, esto es real. Qué padre. Es miedo a las cosas pegajosas y viscosas. Sí. No sé si vieron la película No Manches Fría, donde me echaron una cubeta como de miel con... De miel. No, yo sufrí. No se imagina. Es una fobia que yo le tengo a lo pegajoso, que me pongo muy mal. O sea, yo lo único pegajoso que puedo aguantar es la canción de Bad Bunny, esa que dice... Todavía yo te quiero, pero te quiero un error, porque ya tú no me quieres, y si ni me va mejor. Eso es pegajoso, claro, pero eso sí, claro, lo aguanto, me encanta. Me gusta. Además, las fobias pueden atacar a cualquiera, ¿eh? Puedes ver a un tipo así rudo, grandote, masculino, musculoso, pero si tiene aracnofobia y le cae encima una arañita, le sale la mujer que lleva adentro, ¿no? Ahora, eso de los nombres de las fobias es muy confuso, la verdad. Por lo menos a mí hay muchos nombres de fobias que me confunden. Por ejemplo, el miedo a hablar en público se llama lalofobia. Yo cuando dije lalofobia, pues pensaba que era miedo a los Eduardos, ¿no? ¿Pero quién le va a tener miedo a los Eduardos? A no ser que sea Eduardo Yáñez. Bueno, ese sí. Con las cachetadas que da. Pero... Sí, o sea, por lo menos yo... Yo tengo una duda. Sí. En el video donde está la cachetada de Eduardo Yáñez, tú estabas ahí. Lo que no entiendo es por qué te estabas riendo. Todo el mundo estaba muy asustado y tú riéndote. Mira el video, chécalo. A ver, sí, yo estaba... Cuando se sucedió la cachetada de Eduardo Yáñez, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí y sí me estaba riendo. ¡Qué poca vergüenza tienes! Oye, sí, acepto que sí me estaba riendo, pero era una risa esa nerviosa, ¿no? Claro, de como cuando te ríes, que no te puedes reír, el profesor te estaba viendo. De esa risa que parece que te hacen cosquillas. ¿No te ha pasado que te ríes, que te cuentan un chiste en un funeral y no te puedes reír? Eso me pasó, pero estaba riéndome de pánico. Que fuera a llegar Eduardo Yáñez y me dijera, ¿tú de qué te ríes, cabrón?
Le dirían así, pues, no, pues de alegría. ¿Cómo que de alegría, con? No, de alegría de que no fui yo al que le diste la cachetada. Un cachetadón de Eduardo Yáñez me regresa a Chihuahua. De... No, pero bueno, eso es otra cosa, no sé. Oiga, hay nombres de fobias más raros que las mismas fobias. No me digas, señor. ¿Cuál? Chequen este nombre, Hexacosioixecontaexafobia. ¿Qué dijo? Que significa miedo al número 666. A mí, la verdad, me da más miedo el nombre que el mentado número. Es largo y difícil. Y, de hecho, existe una fobia, chécate, a las palabras largas. Y se llama hipopotomonstrocespedaleofobia. O sea, ¿quién diría eso, no? O sea, como dice el ranchero chilo, ¡hazme el fabrón, cabrón! ¿Cómo le pones de nombre a la fobia de las palabras largas una palabra tan larga? O sea, ¿qué pensó ese güey? ¿Ah? Si puedes decir la palabra, te curas de la fobia. Pues no, estaba de la fregada. Ya, superaste la fobia. Es como decir, supercalifragilístico espiralidoso. Ya, me curé. Muchos de los famosos padecen un tipo de fobia. Por ejemplo, Scarlett Johansson, la actriz que interpreta a Viuda Negra, es guapísima, le tiene fobia a qué? A los pájaros. ¡Wow! A los pájaros. A lo mejor por eso casi no usa Twitter. Por lo del pajarito azul. ¿Y qué me dicen del actor que interpreta a Jack Sparrow, Johnny Depp? Él le tiene fobia a los payasos. Ah, señor, pues por eso no ha querido venir al programa el señor, yo creo. O sea, me está diciendo... No, me está señor, diciendo... todo bien. ¡Pepe Zavala me está diciendo! ¡Me está llevando! ¡Qué buena amistad! ¿Cuándo te he faltado yo a ti, Pepe Zavala? ¿Cuándo te he expuesto? ¿Eh? Aunque yo fui el único que supe que vomitaste todo el pasillo y el baño de mujeres. Pero por respeto, yo nunca lo he dicho ni lo voy a decir. Otro miedo que es racional, el odinofobia. Wow. Miedo a padecer un dolor. Pues todo mundo, ¿no? Claro, claro. Pues a mí me da miedo que... Claro. O conoces a alguien que diga, a mí me encanta el dolor. El dolor y yo somos los mejores amigos. Es más, cuando no tengo nada que hacer, me doy un batazo en los huichocos. Sí. Y uno de mis hobbies es ir al dentista que me taladren las muelas. ¡Sí! Disfruto mucho ir al proctólogo. Señor, eso es incómodo, perdón, pero no duele. ¿No sí, duele? El proctólogo es incómodo, pero ¿y qué no tal duele? Si el proctólogo es Eduardo Yáñez? Ah, bueno. ¿Verdad? Pero nunca sabe. Pero las fobias se me hacen muy irracionales y las más ilógicas de todas son la homofobia. Okay. Que es la fobia a los gays, y la xenofobia, que es la fobia a la gente que viene de otro país. Okay. Y yo digo, a ver, se me hace ilógico porque los homofóbicos, más que tenerle miedo a los gays, pareciera que le tienen odio. ¿A poco no? Claro, claro, por supuesto. Y pasa lo mismo con los xenófobos, que le tienen odio a los migrantes. Claro, claro. Ojalá de verdad fuera fobia. ¿Eh? Y cuando vieran un gay o un migrante gritaran así, ¡ay, un gay, un gay! Pero no, para mí que no tienen ninguna fobia. En realidad lo que tienen es que están bien pendejos. Pero... Oigan, chuladas, chulados, gracias por estar aquí conectados en este bonito programa. Ya saben, como siempre, es un programa hecho con toda la mano, con todo el corazón, y tenemos invitados de lujo. Va a estar con nosotros nada menos y nada más, que es un rey, villano, galán, protagonista... Oh. ¡El señor Eric Elías va a estar con nosotros! Y una de las pocas reinas del regional mexicano, guapísima además, y acaba de ser mamá, ¡Chely Madrid! Y una veracruzana que quiero muchísimo, guapísima, una actriz talentosísima, y va a hablarnos de todo. Todos, señor. ¿De todos, qué? ¿De quién puso el huevo y quién lo empolló? Está con nosotros Rosana Nájera. Todo esto y mucho, mucho más aquí en este comienzo de Tonight.
buenas. Bueno, yo siempre estoy de buenas, ¿no? Siempre. ¿Por qué estás siempre de buenas? Porque, pues, con estos invitados, ¿cómo no voy a estar de buenas? ¿Y cómo no voy a estar de malas con una banda como la que tengo? No, no es cierto, amigos. Los quiero mucho, pero estoy de buenas porque, chicas, no es por dárselos a desear, pero además está guapísimo el tipo. ¡Está con nosotros, mi amigo, Eric Elías! Pancho. Me tocaste échame, la mano, no vayas. No, barra, me marra, chalpícale. No, 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 así nomás, qué barbaridad. El buen ejemplo. ¿Todo bien? Aquí, allá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, vete más para acá. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto. Voló desde Miami, viene desde para Miami acá. Miami me trajo. Qué bárbaro, un aplauso. 6 horas de vuelo para verte nada más. ¿Te parece que nos echamos un drink, mi querido Eric Elías? Es mío. ¿Sí tomas tequila? Pues ya estamos en esto, ¿ya qué hago? Salud. Ay. Ya, le diste con todo. Ay. Eric Elías, ve cómo tienes a todas estas chicas conectadas en varias partes del mundo. Oye, pero ¿es verdad? Claro, ¿cómo que es de verdad? Pues están grabados, ¿no? Estamos en vivo. Ey, saludos a todos. Que el señor estuvo en el top 10 de lo más visto en Netflix a nivel mundial. ¡Un aplauso! ¡Eric Elías! Con ese exitazo, brother, ¿no? Bien, pues, nadie lo veía venir. Lo veía venir, exacto. Y nos fue muy bien y todo, y sale en Netflix y duró, creo que 62 capítulos o algo así. Ah, sí. Y duró como 3 meses en el top 1 en México y en varios países. Estuvo increíble. Y en julio, ya en la pandemia, nos hablaron como para terminar la segunda parte. Y fue un caos, ya también la distancia, el cubrebocas, los besos eran como por cámara cubiertos, o sea, era como de por cámara a simular un beso. A ver, ¿en cuál cámara sería? Nomás para no me quieres dar de lejitos. Yo soy muy hombre, ya se están riendo. Soy muy hombre, soy más hombre que dos mujeres juntas. Pero es un ejemplo, mira, si me pongo acá. Sí, exacto, tú ponte acá y de lejitos, la distancia. Y si pones la cámara de ese lado... Mira, estamos en el monitor. Ahí estás. Ok. ¿Y con qué? Entonces, ¿tú te aproximas? Yo me aproximo, está en mi cámara conmigo, de no sé qué, tienes toda la intención. Suéltate. Siempre me han gustado las mujeres. No te preocupes. Y tú y yo somos amigos. Pero todo va a estar bien. Y no sé, es que desde que me agarraste en la moto... Sí. ¿Qué sientes? No sé qué es... Ahí no estamos dándole, ¿sí se vio? ¿Se vio o no? No, ya, suficiente, oye. Mi mamá me va a estar hablando, Junior, no te beses con hombres. Ay, qué belleza. Así lo hicimos. Oye, brother, pero tú estás encumbrado. Pásanos la barreceta porque de un éxito, bueno, Compadres de fue increíble. Y luego Betty la Fea en Nueva York y los 100 días y luego otra novela exitosa. ¿Cuál es la fórmula de Eric Elías para hacer puros proyectos exitosos? No, yo creo que ha sido de mucha chamba. Y también me acuerdo cuando empezaba era de aceptar lo que sea y como para poder enseñar lo que hago. Ahorita ya... Y ahorita ya le dices que no a ahorita ya cosas. Por lo menos hay cosas que digo, no, esto no es para mí. O sea, por ejemplo, el terror, películas de terror. ¿Hiciste una película de terror? No sabes qué divertido. A mí me da miedo hacer algo de terror. Yo como espectador me encanta ver películas de terror. No, mi esposa se muere a la risa porque vamos al cine y yo estoy así, maestro música de y es así. Y de repente... Entonces, asusto a los que están de lado. Es igual. Yo grito, sí. No, pero... Pero me gusta. Oye, Eric, yo te conocí muy famoso, actor, galán, pero yo no sabía que tú empezaste realmente en una banda, en un grupo, y que no te gusta que te pregunten de esto. También es una historia muy, muy rara, ¿no? Yo tenía 12 años cuando en un hotel en Guadalajara llegó un manager y me dijo... Era una conferencia de prensa de Magneto. Ah, ok, ok. Ahí. ¿Y tú querías ser famoso? Ah, me gustaba el rollo. Quería conectarme con gente, sí. ¿Pero no sabías si iba a ser cantante o actor? Pues me gustaba, pero yo también ya detecto mi talento que no está en la cantada. Ah. No, entonces ahí a los 12 ya yo no iba a hacer nada y cuando me mudé a estudié diseño en la Ibero. ¿Diseño industrial? Ándale. Tenía esa tarjeta que me habían dado y dije, voy a hablar a ver qué pasa. Y me dijeron, vente para acá. Vamos a ver con clase de canto, a ver cómo está el rollo. Y empecé casting, no sé qué, y acabé... ¡Pum! Tierra Cero. Tierra Cero, grabando un disco en España y fuimos a cantar al Papa. ¿Te saliste de Tierra Cero o acabó el grupo antes? No, yo me salí antes. Pues los muchachos estos están un poquito... ¿Te guardan un poquito rencor, amigo? Sí.
No, somos, tenemos ahí. ¿Sigues en contacto relación con él? Sí, mucho. Pero sí te peleaste con uno de ellos, ¿no? No, espérate. ¿Qué te no agarraste con Toño no Berumen? Erick Elías. De verdad, no. Espérate. ¿Te has peleado con algún famoso? Me han peleado. Te han peleado. Espérate, Pepe, espérate. Sí. ¿Cómo se enojó un famoso contigo en una escena? Se enojó, no, no, por una. Había una chica en medio una y se puso celoso a estas alturas. Pues no sé, sí. ¿Pero él andaba con ella o tú con ella? No, yo con ella no. ¿Pero por teléfono o por cara a teléfono cara? Fue la amenaza. Y te la y hizo. Y ahí fue de fart. Que casi, casi tengo que huir del país un rato. ¿Y la chava era famosa? Sí. Pero no importa. De verdad. ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Adentro! ¡Bájale! Lo padre es que ustedes no saben que después del programa hacemos un after party y exacto, todo eso se graba. Y ahí, ahí sí, vamos, ahí sí nos live, dice todo. Hacemos... No, pero ese lo sacamos en el 2028. Exacto. Ya que estemos más allá que para acá. Pero ahorita Erick está feliz, triunfando, viviendo en Miami. Viviendo en Miami. Con Carlita. Allá andamos. Y le mandamos un abrazo muy grande a tu esposa. Que me dejó venir. Le agradezco que me apoye. Ahorita brother, está complicado. ¿Cuánto tienes sí con ella? Cumplí 10 años de casado. Se te han de lanzar muchas. ¿Cómo le haces? No sé. Yo creo que también... Y eso... La serie de 100 días habla mucho y le aprendí bastante al tema de que cada quien haga su rollo, que eso es bien importante. Yo acabo un proyecto y le digo, vas, te toca a ti, yo me quedo con las niñas, o ella tiene sus objetivos. Entonces, como decir, pues somos dos. Si no, pues no es lo ideal que un día llegue y me diga que por mi culpa no hizo tal y tal cosa y se va a querer ir. No, yo también. Váyale, váyase, váyase, váyase. Huele, huele, ¿no? Sí. Creo que... Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo y que tú no, bueno, tu mujer es muy guapa, tú no eres celoso. Yo soy más celoso que ella, así hasta de amigos. ¿Ah, sí? Ella a lo mejor con algunas actrices, ahí como que dice, a ver, ahí, cuidado. Chicas, tienen un sexto sentido. Y las huele bien. Oye, a mí me sorprende, por ejemplo, con Martha Higareda, que mucha gente dice, ay, besas a en todas tus películas besas a Martha Higareda. Sí. Y mi esposa así, ay, qué bonita pareja hace. Sí. Pero de repente me dice, oye, ella, sí. La del papel chiquito, y tiene razón. Tiene razón. No porque yo ande. No, pero... Entonces, chicas. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, tiene un buen olfato, tiene razón. Ándele, es de los míos. Erick Elías anda imparable. 100 días para enamorarnos. Betty la Fea, vienen películas, vienen cosas y vienen más tonight. Así que quédese con nosotros. ¿Te quedas otro rato, Erick Elías? Ya que, venga. Un salud. Seguimos, señoras, señores. Tonight. Que vamos a hacer a continuación se llama The Beer Punk. Beer Punk, pero como estamos tomando tequila, pues va a ser como el tequila punk gigante. Exacto. Es muy simple. Yo me voy a poner aquí en el equipo rojo, tú en el azul. Y se trata básicamente de lanzar la pelota. Mira, vete a tu posición, ya te explico. Yo de allá, acá. Sí, primera regla, tiene que botar antes de caer aquí adentro. Okay. Si cae, yo tendré que echarme un shot de tequila. Ok. Si caen 6, pues me va a tomar 6. Ok. Y viceversa, 6 tiros tú y 6 tiros yo. Tú vas primero, mi querido. ¿Bueno, Erick Elías? Dale. Tambores de la emoción, dale. Ahí va, ¡Ay! ¡Ah! Estuvo cerca, ¿eh? Venga, venga. Maestro, tambores de. Ahí voy, estoy calentando. Dale. Ahí va. Deme tambores de miedo, trapecista, Soleil. Happy New Year. ¡Tequila! Madre, a ver, va, venga, voy
Estuvo tan cerca que hasta le debería dar un traguito, ¿eh? Debería ser... Ah, dale, dale, dale. Eric Elías. Dale, dale, dale. ¿Te parece? Te canjeo. Doble. En vez del tequila. Sí la he hecho. Me dices. ¿Quién es el que te amenazó de muerte y que huiste del país? ¿Sí entra? Sí entra. No, no, no. ¿Para qué? No me voy a meterle ese. Y si no, fíjate, y si no. ¿Qué me das? ¿Qué me dices? ¿Yo me tomo el shot? ¿Te echas? ¿Te echas? Me echo dos. Órale, sí, tres. Güey, me vale no. más esa información que tres tequilas. No, yo no le entro a esas madres. No. Sigamos con el juego como es. Vamos a jugar. Si no entra, te lo tomas. Y si entra, me lo tomo yo. Órale. Dale, para que sea un tequila y tequila. Tequila. ¿Ah, sí? Dale. ¡Ah! ¡No! Dale. Eso. Eso, venga. Igual. Vale, va. Vas. Entonces ya estamos en doble o nada, ¿no? Sorteo, Chihuahua. No estamos dando bien, ¿eh? Algo está fallando. Venga. Ahí va. No mal. Espérate. ¿Qué? Ya no sabe ni cuál es cuál. Dios. ¡Qué mal ejemplo estamos dando! Bueno, ya se dieron cuenta que los dos somos igual de malos, igual de borrachos, pero aquí la fiesta sigue. ¡Bien! ¡Ya está borracho! ¡Viene Chely Madrid! ¡Esto es tu night! ¡No le cae! Casa y vienen dos chicas, bueno, tú las conoces, sobre todo a una de ellas, sí. que trabajaron juntos. Sí. Una de ellas es de las pocas cantantes regional mexicanas exitosas, guapísima, acaba de ser mamá, está muy enamorada, tiene mucho que contar. Y la otra, que tú conoces, es actriz muy talentosa, guapísima, versátil, jarocha. Y linda persona de corazón. Ahí nomás. Y están aquí, por favor, un aplauso para Chely Madrid y Rosana. No me acostumbro a no abrazar a la gente. Igual. Pero ustedes siéntense. Bueno, está bien. Pero ¿sabes qué? Se tienen que acostumbrar sobre todo a desinfectar el intestino. Así que, ¡salud! ¡Salud! ¡Ojo! ¡Aviso! ¡Salud! Oigan, rápido, solo dos preguntas. ¿Cómo hacen para después de tomar tanto... seguir, o sea, hablando normal? O sea, estabas viendo el programa. Sí. Y la segunda pregunta y la más importante de todas. ¿Por quién te tuviste que ir del... ¡Espérate! ¡Qué lo diga! ¡Qué lo diga! A ver. ¡Es cierto! Ahí te va. Eric Elías. ¿Qué ole? Contéstale a... El momento ya terminó. ¿Eh? Ya acabé. Estoy aquí de oyente. Tienes razón. A ver, Rosana Nájera. No, vamos a empezar tranquilón. No. A ver, no. ¿Te quedaste atorada en México en la Madrid, pandemia primero. En Madrid? Sí, ¿por qué? Porque ya me había ido a vivir para allá. Literal, dejé, o sea, vendí mi coche, dejé mi agencia de manager, me despedí de todo México y dije, me voy a vivir a España un rato. Y pues resulta que la pandemia tuvo otros planes y me retachó, pero primero me quedé, sí, un mes encerrada, porque ahí sí es encierro, encierro. O sea, no puedes salir ni a la esquina.
Y resulta que en aquel momento, mi pareja de aquel momento, se quedó atorado en México, yo en Madrid, y pues ya no nos pudimos juntar porque cerraron fronteras, y ahora estoy en México, pero con todas mis cosas en Madrid, y así. O sea, cortaste con Cuauhtémoc Blanco. ¡No es muy desinformado! Bueno, no dije ninguna mentira. Muy bien, muy bien. Shelly. Cierto, sí. Dije una mentira. No, ¿tú sabes quién es Cuauhtémoc Blanco? Sí. Le fue de la patada con él, ¿no? Ay, no. No, no es cierto. Me fue increíble. ¿Cuánto duraron? Hablé con él. 6 años. ¿Y cuánto hace que cortaron? 10. Entonces, ni al caso que haya hecho. Muy oportuno. Bueno, he visto que los haces y con tiempo todavía más lejano, entonces no importa. Lo importante, como dice mi hijo cuando me va a entregar la boleta así de calificaciones, me dice, papá, lo importante es que tenemos salud. Bueno, muy listo. Pues, salud por Cuauhtémoc, por los exnovios. Bebamos. Shelly, ¿tú estás viviendo aquí en Los Ángeles? Sí. ¿Pero naciste en Long Beach? No, nací en Sinaloa. ¡Ah! ¡Eso es todo! ¿Pero entonces estudias administración en Long Beach? No, estudié, o sea, me gradué en el 2012 y desde entonces, o sea, fue mi plan B, el mercadotecnia. Y mi plan A siempre ha sido cantar. Entonces me fui a vivir a Monterrey, estuve firmada en una disquera allá. Regresé, empecé a subir videos en YouTube, después firmé en Dell Records y ahí pues continuó mi carrera y ahora soy mamá. Tomé un pequeño break. Oye, pero te casaste con el director de la disquera, con el señor del video. Nada tonta, ¿verdad? Muy tonto. O sea, ¿te echó ojo como cantante y como no, madre de sus hijos? No, yo tenía ya 2 años en la disquera. Y nada de nada, o sea, solamente amigos y respeto. Y después de los 2 años como que se me declaró y empezamos a andar. ¿Y luego se casaron en secreto o también está mal mi información? No, sí, sí, más o menos sí fue en secreto. Lo quisimos revelar de una manera especial, sacamos una canción y todo pasó así. O sea, primero te embarazaste y luego te casaste. ¿Cómo se usa ahora? ¿Yo también así? Sí, bueno, ya teníamos los planes de boda. ¿Te lleva muchos años? No, no tanto, ¿verdad? Siete. Ay, bueno. ¿Tú cuánto le llevas? Yo 2. ¿A ti? No, a mí no, a tu mujer. Y a mí me pegó el tequila muy mal, ¿eh? Mal. Es que este tequila tiene THC, que es marihuana. Yo pensé que veníamos a un programa tranquilo, no, a hablar de la vida. Tú vas más de la vida, güey. ¿Qué? Pregúntame a mí lo que sea. Ay, pues si llevas 20 años como jarrita, ¿qué te vamos a preguntar? ¿Y qué tiene? ¿Quién es tu ex? ¿Conoces una cantante y bailarina que estuvo aquí en el programa? Se apellida León. No, ¿Laura León? ¿Cómo Laura León? ¡Qué poca madre, güey! ¿Es novio de María? María León vino al programa. No, es mi crush, como dicen. O sea, mi esposa lo sabe. Mojarrita lo sabe. Pero no, Mojarrita lo sabe. Y yo mojada. A ver, y aparte es lógico que aunque tú tengas tu pareja, de repente sientes una atracción por una mujer. Está bien. Chicas, chicos, ahorita a todos nos sacudió un poco la pandemia. La pregunta es, ¿qué aprendiste tú de esta pandemia, Rosana? Sigo aprendiendo muchísimo, pero sí es como que nada está seguro. O sea, ni lo que piensas que tienes más seguro no está ahí, entonces creo que hay que aventarnos un clavado para acá adentro, porque lo que está acá adentro sí lo vamos a tener seguro siempre. O sea, yo que perdí, se puede escuchar muy cursi, pero de verdad perdí mucho. Me quedé como si me hubieran drenado, porque además no solo perdí mi relación y perdí como mi sueño de vivir en Madrid, perdí todas mis cosas que están allá porque no he podido rezar por ellas. Además, mi compañera de vida, que para mí, que no soy mamá, era mi hija, que era mi perrita, que tenía 15 años a su lado, también murió. Entonces, literal, fue así como si me hubieran drenado y fue, ok, ¿con qué te quedas? Pues nada, con lo que está acá adentro. Y si no tienes nada bonito adentro, pues te quedas vacía. Susana Nájera, ladies and gentlemen. Ah, Lola. Eric Elías, señor. Yo aprendí que... No, pues que la Nutella donde la pongas... ¡A comer sin culpa! Donde la pongas, te sabe increíble. ¡Bravo! Con la Nutella y el pan y los pecuinos. No, igual, yo creo que a valorar las cosas. Yo creo que también a dar espacios, que también es bien importante en este convivio, y es bien importante
que cada quien tenga sus momentos y tenga sus objetivos y sus cosas, ¿no? No tenemos que estar encima uno del otro, hay que tener y respetar al de al lado. Oye, se me está ocurriendo ahorita, no sé si les parezca buena idea, de hacer equipos hombres y mujeres y hacer una dinámica de descarga eléctrica. Vamos a, después de la pausa, a darnos unos toques, no de los que son permitidos aquí en California, sino unos toques eléctricos. Después de la pausa, aquí en Tonight. Ahí venimos. Servidor, estas cajitas que ven aquí son toques eléctricos, descargas eléctricas y vamos a jugar basta. Les voy a explicar muy fácilmente, suponiendo que yo empiece a contar o a decir las vocales, digo A, tú me dices basta, y me quedé en la letra de A, B, B, C, D, B, D, me quedé en la P. Ajá. Y aparece en la pantalla países, por ejemplo, con P, Perú. Perú, la última letra del país es la U, entonces ustedes empiezan a decir un país Uruguay. Con la letra U. Y nosotros ahora con la Y. Ajá. Ah. Y ya perdimos. Yugoslavia. Muy bien. ¿Entendieron? ¿Qué? ¿Entendieron? Sí. Está fácil. Ok, el que pierda, sufre la descarga. Ah. Eres Dale. Contra hombres. ¿Quién Venga. Empieza? ¿Quién empieza? Dale, tú la ves. Ustedes. Dice A. Basta. G. Chale. G. G. Vamos a ver. Y son cosas que galleta. G. Galleta. Harina. ¡Toques! ¡Bien! ¡Toques! Señora, señor, perdieron las mujeres. ¡No! ¡Nunca he hecho toques! Vale, vale, ok, tú le das, llegue al 6. No, tú me lo Este, tienen que estar agarradas, chicas. Agárrense de las manos, como dijo José Luis Rodríguez el Puma. ¿Y? ¿Van? ¿Están listas? Ahí va. Pero le doy llegue directo. No. Ahí va subiendo, dale al 2. Poquito, poquito. Ahí están sintiendo. ¡Poquito! ¡Ay! ¡Poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Suelta! No llegaron ni al 2. Bien, jugadas. Oye, le subimos bien. Hasta el 3, ¿eh? No, pero sí se siente así. Bueno, así. Van a ver. Que haga hormigueo, ¿no? Que haga músculo. Ok, siguen ustedes, chicas. Ok, ¡basta! N. ¿En la categoría? Van ustedes primero, ¿eh? Celebridades con escándalos. ¡Niurka! ¡Niurka! Cero escándalos. Antonio Banderas. Sí. ¿Cuál es el escándalo? Antonio Banderas. Que tocaba con la guitarra en el mariachi. ¿Cuál es el escándalo? Que se divorció de la de Melanie Griffith. Con ese. ¡Toques! ¡No, Sergio! ¡Sergio! ¿Goyri? El de Corona. El de Trevi Andrade. Andrade Trevi. Sergio Andrade. Sergio Andrade. ¿Sergio o Andrade? Andrade. Ernesto La Guardia. ¿Ernesto La Guardia? No, man, no supiste todo lo que pasó. Oye, ¿La Guardia? ¿Qué pasó? ¿Se divorció? Lo corrieron de hoy. Eso sí es cierto. Gracias, pensé que nunca ibas a ser. Gracias, toque, chicos. Voy a ver con el interventor. Checar. Toques para nosotros. Gracias, Ernesto. Espérate, todavía no, Rosana. Espérate, todavía no. Duro. ¡Espérate! ¡Ay! Dale hasta el 5. ¡Ay, no! ¡Güey, se me salió una bola! ¡Se me salió una bola! ¿Quién sigue? Seguimos, vas, la abecedario tú. Y tú la paras. Vale. Se los juro que me pegó el tequila, se los juro, perdón. Vale. Ya ahí va. ¡A! ¡Basta! ¡Ga! ¡Ga! ¡Ay, obvio, no! Para ellos, no. Sí, ¡ga! ¿No es para mí? No. ¿Para nosotros? Es para ustedes. Bueno, está bien. ¡Ga! ¡Ga! A ver, ga. Bajo, ¡ga! 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 ¡Películas de Hollywood! ¡Ay, qué King, ¡King Kong! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Ay, yo sí! Quería decir Karate Kid, King Kong. Kong-gu. Kong-gu.
Güey, el que está peleando contra King Kong es Godzilla. ¿Quién? Godzilla. Godzilla. Ok. Amores Perros fue de... Amores Perros. Fue de Hollywood. O sea, con ese, Superman. Nostradamus. Con ese. Superman. Django. Es de Tarantino, es Django. ¿Con D? ¿Con D? Sí. No. No, Django, con O. La O. No. Así el oso Yogi, pues. No, es película de Hollywood. ¡Claro que sí! ¿Quién te dijo que no la hizo? Sí. ¡Toque! ¡Toque! ¡Toque a las mujeres! I'm sorry. Dale, súbele. Siento que esto está raro. Espérame, tiempo. Shelly, ¿te sabías una película de Hollywood con O? No. ¡Toque! ¡Claro que sí, mujeres! Dale, listas. Ahí va. ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Oye, no, no! Para las mujeres. Chicos. Aunque debo decir, me está diciendo el interventor de gobernación, que los ganadores. Sí, el interventor, sí. Ya ten, sí, los ganadores son los hombres. Vamos a con más música. Sigue Chelly, sigue Rosana y sigue Eric. No se vayan, esto se llama de corazón a Rosana Nájera, mi amor. Te quiero. Te quiero muchísimo, igual, y que esta carrera tuya tan preciosa, tan bonita, tan pulcra que has llevado, se multiplique y vengan más proyectos, más bendiciones. Que así sobre sea. Todo, que regreses por tus cosas a España. ¿Eh? Por favor. Señor Elías, señor Eric Elías, te carnal, quiero. Pues andas brillando en Nueva York, en Miami, ahorita en Los Ángeles, en todo, exacto, lo que viene, y ojalá y se repita hacer otra película o otro proyecto juntos. Ya, ¿no? Como digas, ojalá. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Y esta preciosísima mujer que nos va a cantar, gracias también a ti. No, gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí, verte siempre. Un placer tenerte aquí, gracias. Y despedimos el programa cantando con Chelly Madrid, esto que se llama En mi destino estabas tú. Tú. Tonight. ¡Súbale bonito! ¡Vámonos!